¡Bienvenidos a Caiman y Flexi! Y hoy vamos a vigilar a Vladimir y con Thomas el tren y el dron. ¡Hemos actualizado nuestro dron y comprado hélices ultra silenciosas nuevas! ¡Lo veis, amigos! ¡Son rojas! ¡Hélices rojas! ¡Nunca las habíamos tenido antes! ¡Por eso, dejen todos un me gusta ahora! ¿Pero por qué estamos aquí en este campo en el camino? ¡Lo pueden ver detrás de nosotros! ¡Supuestamente hay amigos de Vlad y Nikki en Viena! ¡Y volaremos sobre estos con el dron ahora mismo! ¡Porque no sabemos exactamente dónde están! ¡Por eso hemos traído el dron! ¡Amigos, vamos a despegar el dron con vosotros ahora! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Viejo, ven aquí! ¡Tom! ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Thomas X está aquí en este banco? Probablemente Flexi porque está allí atrás. ¿Dónde estamos, Thomas X con...? ¿Pero queríamos vigilar a Plato y Nikki con el dron? ¿Por qué está entonces Thomas el tren aquí? ¿Qué es eso? ¡Vamos a quitar eso! ¡Nos lo llevamos! ¡Hombre, nos llevamos esto a casa! ¡Ahora vamos a vender las drogas! ¡Oye, chicos! ¡Ahora escribí todos! ¡Mira los comentarios! ¡Ves al hombre! ¿Pero ahora queremos monitorear a Flat y Nikki con el dron? ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Acabamos de descubrir a dos personas con el dron y un perro! ¡Pero no estamos seguros de si son Vlad y Nikki! ¡Hombre, ¿qué crees? ¡No creo! ¡Mira, llevan algo blanco y algo negro! ¡Negro uno! ¡Eso nunca puede ser Flat o Nikki! ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Qué fue eso? ¡Mira, son dos! ¡Tres personas! ¡Tres personas! ¡Ahí está la entrada! ¡Oh, Dios mío! ¡Eh! ¡Ahí hay alguien! ¡Ya tiene puesto algo naranja! ¡Es Flat o Nikki! ¡No, no! ¿Verdad? ¡Ella está sola! ¡Mujeres solas con un vestido naranja! ¡Amigos! ¡No es eso una locura! ¡Y yo pensaba que era Flat y Nikki! ¡Pero Shaumel! ¡Tienes que correr allí! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Arriba a la derecha también hay un nivel! ¡Exacto! ¡Y por eso se llama Platónico cerca de allí! ¡Tenía que ser Wiki y por eso hemos lanzado el dron! ¡Eso es lo que decía, al menos la nota! ¡Decía que tenemos que volar hacia ese peso! ¡Estamos aquí ahora, Flexi! ¡Incluso estuvimos allí directamente para vosotros, tío! ¡Es tremendo! ¡Pequeñas casas y pequeñas cajas y ventanas! ¡Saben lo que significa! ¡Todos son posibles buenos escondites para Flat y Nikki! ¡Son dos niños, así que, gente, dejen todos un me gusta! ¿Ya saben cómo se ven? ¿Una naranja y un amarillo? ¡Tenemos que apagarlo después, pero...! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Pero esto no es Flat y Nikki, ¿verdad? ¡Chicos! ¡Si notan algo, por favor, escríbanlo en los comentarios! ¡Nosotros tenemos cuatro ojos! ¡Ustedes tienen un millón de ojos juntos! ¡Se están escondiendo en el jardín! ¿Lo ves? ¿A dónde? ¡En la casita de jardín! ¡Sí, allí delante, ¿no? ¡No, espera! ¡Siempre tienes que mirar! ¡Tienes que pensar! ¡Todo es verde y marrón! ¡El naranja o el amarillo realmente se destacan! ¿Veis? ¡Hay algunos peatones! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, repetido varias veces. ¿Ves? ¡Esto es un cruce gigante! ¡El problema es! ¿Dónde vamos en el cruce? ¡Y tampoco veo ninguna torre! ¡Ah, tomas el tren, viejo! ¡Ambos no están aquí, hombre! ¡Tomas el tren! ¡Eso fue solo una hoja que estaba en nuestro arranque! ¡Hay otro perro allí! ¡Allí van dos personas de nuevo! ¡Ahí viene el ciclista! ¡Espera, espera, espera! ¿Hay algo más? ¡No, no hay nada allí! ¡Solo está el sol! ¡No vamos a volar al sol! ¡Vosotros mismos lo veis! ¡No hay gente en el campo! ¡Tampoco están Flat y Nitty! ¿Dónde están Flat y Nitty? ¿Ves esa cabaña allí atrás? ¡Ahora voy a volar hacia allá, Flexi! ¡Sí! ¡Vuela allí! ¿Crees que Thomas el tren se está escondiendo en la cabaña? ¡Thomas el tren! ¡Thomas el tren! ¿De verdad? ¿Estás completamente seguro? ¡No lo sé! ¿Qué piensas? ¡No lo sé! ¡Pero solo hay un tren de yogur! ¡Mira cómo se ve! ¡Hombre, no hay nadie! ¡No hay tren! ¡Espera, Caiman! ¡Mira lo que dice aquí! ¡Sostén la cámara! ¡Gente, ven esto aquí! ¡Aquí dice algo! ¡Voy a llegar a las 3 de la madrugada! ¿Tenemos la hora equivocada? ¿Ahora son las 3 en punto? ¡Mediodía! Es decir, aterrizamos el dron y reportamos. ¡Tenemos que aterrizar el dron, amigos! ¡Tenemos que volar otra vez a las 3 de la madrugada! ¿Sabes qué? ¡Vamos a cargar el dron ahora! ¡Sí! ¡Sí! ¡Flexi! ¡Muy bien que hayas descubierto eso! ¡Muéstrales a nuestros fans qué dice ahí! ¡No son las 3 de la madrugada! ¿Lo ven? ¡Todavía es de día! ¡Tal vez son las 3 de la tarde! ¡Eso significa que tenemos que volver! ¡12 horas esperando! ¡Pero tienen que seguir y dejen un like! ¿Quién sabe lo que significa? ¡Vamos a volar! Esta noche a las 3 con ustedes, amigos. Escribe otra vez apagado. El dron despegará otra vez a las 3 de la madrugada solo. Gente, ahora son las 3 de la madrugada. ¡El diablo golpea! Y en la nota decía que Thomas el tren se encontró con un minero. Viene a las 3 de la madrugada. Y por eso vamos a despegar el dron con vosotros y volar, ¿verdad? Así que seguiren. De todos modos, manténganse conectados y denle un like a todos. Volveremos a empezar pronto. Ahora esperamos a las 3 de la madrugada. 3, 2, 1, despegue. Ahora estamos en el aire y lo ven. Todo es completamente... ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Chico! ¡Ahí está un tren! ¡En medio del campo! ¡Un tren negro gigante! ¡De repente está ahí! ¡No hay ni siquiera pistas, ¿verdad? ¡No estaba ahí antes! ¡Estábamos en los campos! ¡Volamos todo! ¡Dron! ¡Ahí! ¡Ah!
¡Estás haciendo el futuro agitando! ¡Chao, chao, chao! En realidad se llamaba Thomas X, pero todavía estamos buscando a Plato, Nicky y de repente también estábamos mojados a las 3, volamos mojados a las 3. Los encontramos directamente. Afortunadamente, volamos el dron de nuevo a las 3 de la madrugada y afortunadamente te quedaste hasta ahora, tío. Definitivamente deben quedarse y dejar un like a todos. ¡Oh, tonterías, hombre! ¡Se fueron! ¡Hombre, se fueron tan rápido! ¡Eso es un tren! ¿Sabes cuán rápido corre un tren? Allí abajo, donde brilla azul, en la entrada, ahora se va. ¿En serio? La virtud entra en el museo. Deberían volar allí. ¡Oh, gente! Volamos directamente con ustedes en nuestros zapatos. Subtítulos comisionados por TTF para Funk 2017. ¡Mirad lo que hay en este museo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Os lo dije! ¡Se queda sin rodillas! ¿Qué tan enfermo es eso, amigos? ¡Gracias por eso! ¡Los hemos encontrado! Oye, ¿pero sabes qué? ¿Qué? ¿Cómo se fueron? ¡Estaban justo aquí! Chicos, ¿dónde se fueron, amigos? ¿Dónde? ¡Buscar! Voy a volar alrededor de todo el museo, amigos. Quizás los encontramos, quizás las cajas empotradas corrieron. ¿Pero qué tan genial es eso? Flato y Nicky vienen a nosotros a las 2 de la madrugada. ¿No les hemos hecho esperar demasiado? El hombre quiere ahora que todo se vaya al infierno a las 3. Pero no veo ni un rayo de luz en la mirada. Y todo esto aún es casi Halloween. No estamos aquí, sigo volando alrededor. Volamos una vez alrededor de este edificio. Ahora hemos encontrado a todos. Tienen que estar en algún lugar. Dos trenes, Vlad y Nicky. Si no están fuera del edificio, es posible que hayan entrado. Y sabéis, con el dron es muy difícil entrar en un edificio. Si la ventana está abierta, por supuesto entraremos. Pero si la puerta está cerrada, tendremos que ver. Pero no veo a nadie. ¿Ves algo aquí? No veo ningún tren. No veo a Vlad y Nicky. No veo a ningún Chuchu Childs. No se mueve nada en todo el dron. Bueno, hay un coche, pero eso es ahora. No, has visto, Vlad y Nicky iban a pie. Subtítulos a cargo de ZDF para Funk 2017. ¡Pero mírate! ¿Sabes cómo se ve eso frente al cementerio? Falta la cabina del conductor, la inscripción. ¡Es un tren, la máquina del tren! Actúa como Charles, ¿sabes? Malo, muy, muy malo. Realmente es una coincidencia. ¡Este es un cementerio de trenes! ¡Todo está quieto! Simplemente la nada de ti. ¿Lo habéis visto? ¿Por qué está ahí? ¿Dónde están las vías? ¡Ah! 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 ¡Platónico! ¡Y Thomas también! ¡Tío, están mirándolo! ¡Hablamos juntos, creo! Desafortunadamente no tenemos un micrófono, amigos. ¡Están discutiendo algo! ¡Raramente hablan, hombre! ¡Se están escapando! ¡Se están escapando! ¡Thomas va tras ellos! ¡No lo sé! ¡A las 3 de la madrugada puede pasar cualquier cosa! ¡Otra vez! ¡Ah, siempre lo mismo aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¿Qué? ¿Se han ido? ¡Tío, era una persecución! ¡Persecución de Thomas el tren con el coche Nicky! ¿Por qué Thomas el tren persigue el servicio de plataforma plana? ¡Y Nicky! ¡No lo entiendo! ¿Quizás Lati, Nicky y Thomas le deban al tren en algún momento? ¿Pero fue un favor o algo así? ¡Gente, gente, gente! ¡Deje todos un me gusta ahora! ¡Kamen y Flexi por la mañana te lo llevan! ¡Penurias y preocupaciones! ¡Mira los comentarios, ya sabes! Ahora tenemos a Vlad y Nicky con Thomas en trenes. ¿Y dónde está Chocho Chocho? ¿Dónde estás, Nevera? Se ha alargado, ¿crees que se han dividido y tal? ¡Cierto! Solo quedaban... ¡Hay dos trenes! ¿Y Platonic? ¿Dónde está Chuchu Charles? ¡Vamos, tenemos que encontrarlo! ¡Chuchu Charles, hombre! Te digo una cosa, se dividieron y se quedaron únicos. ¡Thomas, el tren los ha descubierto! ¿Estás seguro? ¿Por eso también se escaparon? ¿Por eso Watt y Nicky huyeron? ¡Oh, no! ¿Tienen miedo de Thomas el tren? ¿Quizás sea Thomas el tren? Sí, a las 3 de la madrugada, ¿qué esperas? ¿Es el último? No, por supuesto que viene Thomas. Baja el tren exe. ¿Estás ahí? Gracias por estar hasta ahora. Gracias a ustedes tenemos la fuerza para seguir volando. ¡Oh, Dios mío! Ahora tenemos mucho miedo. Definitivamente necesitamos más control. Hermano, y está casi amaneciendo, como sabéis. Parece que... Aquí faltan rieles, los rieles normales, hombre. ¡Espera aquí, hombre! Quizás lleguen pronto. Te digo, esto es un cementerio de trenes. Lleno de trenes y vías. Justo aquí, exacto. Quizás tengamos suerte. ¿De verdad lo crees? Vendrán de todos modos. Creo que deberíamos ir allí. Amigos, como vosotros estáis esperando. Ahora aquí con el... ¡Ja, ja, ja! ¡Chuchu Charles! ¡Allí está! ¡Os lo dije! ¡Ahí está, Chuchu Charles! ¡No lo acabo de decir, amigos! ¡Y permaneced en el carril! ¡Pensé, Nicky! ¡Están asustados! Oh, ¿eh? ¿No lo he visto? Nunca lo he tenido. Adiós, muchas gracias. Y Chuchu Charles simplemente retirados de nuevo. Pero él observó por un momento. ¿Y dónde está ahora Thomas el tren? ¿Viste que Chuchu y Charles esperaron un poco y Vlad y Nicky? ¿Y dónde se fue Thomas el tren? ¿Deberíamos seguir las vías, amigos? ¿Deberíamos seguir las vías o no? ¿Qué hacemos? ¡Suscríbete directamente! ¡Seguimos ahora y seguiremos pronto! ¡Atesa! Eso fue un cruce. Vlad y Nicky estaban allí y Chuchu. Lo que falta ahora en el cruce es Thomas el tren. Que todos nosotros cuatro estemos en una sola toma. ¡Sí, sí, sí! ¡Las vías! Simplemente seguiré las vías, ¿vale? No estaría mal, ¿verdad? Izquierda o derecha. No tengo ni idea. ¿A dónde podríamos volar? Simplemente diría, volamos a donde están los trenes. ¿Ya ves? Aquí abajo está el cementerio de trenes. ¿Todavía lo llamo cementerio de trenes? Sí, esa es la
caseta de trenes, la cabina de conductor, la cabina. ¿Ves eso allá abajo? Aquí a la derecha. Exactamente. Ahí es donde continúa la vía. Eso también es una locomotora. ¿Ves la locomotora roja? Sí, por supuesto. Aparca ahí. Ella está allí estacionada, pero no hace nada y tampoco toma el tren o cualquier cosa. Gente, ¿lo ven? Ahí viene. Dentro del edificio. ¿Cómo de loco es eso? No lo sé tampoco. Hay una puerta enrollable y las pistas entran allí, como si fuera un escondite para Thomas Herzog. ¡Hombre, qué está pasando! ¿Acabas de ver eso? ¡No, no, no! ¿Lo has visto? Una pista atrás estaba parpadeando en rojo. ¡Mira! ¡Ahí! ¡Ahora lo he visto! ¡Hombre, cómo de loco es eso! ¿Lo habéis visto, chicos? ¡Mira! ¡Es el diablo! ¡Ahí está el diablo en el edificio! ¡Ahí están! ¡Ahí está Chuchu Shaz y Thomas Herzog adentro! ¡Eh! ¡Mira lo rojo que está! Cuando son las 3 de la madrugada, brilla allí. ¡Flexi! ¡El coche! ¡Eso me suena! El coche en nuestros otros videos está con la abuela Vlad y Nicky. ¡No! ¡Siempre estuvo en el aparcamiento de McDonald's! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Ahora está aquí! ¿Delante del museo o qué? ¿Quién más está allí? ¿Qué enfermo es esto, amigos? ¡Eso no puede ser! ¡Este es mi punto caliente absoluto! ¡Pero eso es! Si es un coche, definitivamente no es Thomas el tren dentro. Tiene que ser un humano. ¡Ser! Vlad y Nicky están siendo perseguidos. ¡Él observa todo! ¡Él observa todo! ¡22 Chive! ¡Thomas está atrasado! ¡Y Flotoligi siempre está ahí, sin importar dónde! ¿Qué tan loco es eso? ¡Tengo un poco de miedo ahora! ¡Así que debemos buscar! ¡Ahora no tenemos a nadie más! ¡Pero tienen que estar en algún lugar! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ahí! ¡Dios mío! ¡Thomas se acerca! ¡Y Klaas y Nicky se dirigen al tren! ¿A dónde van? ¡Espera! ¿Se fueron corriendo al principio y ahora están sentados allí? ¡Porque le tienen miedo a Susu Charles! ¡Porque Susu Charles es el malo! ¡Hemos invertido la lanza y el tren, por así decirlo! ¿Dónde voló? ¡No lo sé! ¡Que cada uno tiene el coche! ¡El... ¡Eso es un auto enfermo! ¡Tenemos que buscar rápidamente toda la zona, amigos! ¡Quédense un momento! ¡Y no importa si los pantalones están llenos, entonces ustedes huelen mal! ¡Flexi, ¿qué es eso? ¡Ay, ¿qué es esto? ¡Todo está brillando! ¡Ah, lo ven! ¡Toda la pared está brillando! ¡Además, eso fue genial! ¿Qué? ¿O qué? ¡Algo está conduciendo! ¿O qué? ¿Hay un espectáculo? ¡Esta es la película de Flatoniki! Chicos, si no lo han visto, hagan clic en la parte de arriba. ¡Deben mirarlo! ¡Hemos maldito el miedo! ¡Oye! ¡Película de Halloween de Vlato y Nicky! ¡Tienes que ver esto! ¡Pero mira qué hay allí! ¡Ahora todo está verde! ¡Como moco! ¿Conoces ese moco? ¡Listo, hombre! ¡Black! ¡Verde como la baba! ¿Pero cómo es posible, tío? ¡Eso ni siquiera es un proyector! ¿Cómo puede ser tan animado? ¡No entiendo! ¿Cómo está todo tan iluminado a las 3 de la madrugada? ¿Y hay alguna película que se proyecta en la pared? ¡Realmente no lo entiendo! ¡Pero es fascinante! ¡Seguiré adelante! ¡Se lanzarán algunos cohetes! ¡Increíble! ¿Entonces lo ves? ¡Mira! ¡Olas amarillas! ¡Y hay una cara! ¿Es eso Blippi? ¿Globo aerostático? ¿Podría ser Blippi? ¿Edad, gente? Creo que estamos en el lugar correcto en este museo. No hay más tiempo. Mira, rojo, naranja, amarillo, ya sabes. Flatonic y Blippi, todo junto. No miro tanto alrededor, tal vez estén ahí. ¿Dónde han ido todos ahora? No tengo ni idea. ¿Realmente todos han ido al bosque? ¡Volamos de noche! Afortunadamente, esta vez también despegamos a las 3 de la madrugada. ¡Sí, sí, sí! ¡Hay un tren, hay un tren! ¡Hay un tren enorme! ¡Está humeante, lo veis! ¡Está humeante! ¡Dios mío, viejo! ¡Pensa! ¿Qué? ¡Nada! ¡Ellos hacen lo que el azar consigue! ¡Allí! ¡Los trenes para toda la familia! ¿Lo conocen? ¡Thomas el tren y sus amigos se vuelven todos! ¡Este fábrica produjo y ahí están las puertas! ¿Ves debajo de nuestra imagen cómo bailamos? ¡Ah! ¡Y ahí es donde siempre deben salir! ¡Salir! ¡Tres puertas debajo de nuestra imagen! ¡Exacto! ¡Están bailando con carbón! ¡Aquí los ves! ¡Y entonces se suelda en la pared y ves! ¡Ahí es donde están trabajando en todas las riendas y están siendo malvados! ¡Oh! ¡Como en Frankenstein! ¡Exactamente! ¡Por eso todo rojo como el diablo! ¡Las 3 y 40! ¡Ya sabes! ¡Viejo! ¡Hombre! ¡Míralo! ¡Hombre! ¡Eso está en orden en el tren! ¡Pero es que tengo la pregunta! ¿Dónde está Thomas el tren con Platonitsky? ¡Se fue! ¿A dónde fueron? ¡Se fueron de nuestro dron! ¿Comenzar desde el estacionamiento? ¡No lo sé, hombre! ¿Qué hacemos ahora, amigos flexibles? ¿Qué debemos hacer? ¿Hemos perdido los no? ¿Los encontramos más? Sí, están en un tren. Vlad y Nicky están en el tren. Eso significa que fueron a algún lugar. ¿Pero dónde? Entonces simplemente vamos a este museo. ¡Aterrizamos el dron! ¿Estás seguro? ¿Vamos a aterrizar en Limón a las 3:80 horas? ¿Entonces te llevamos? ¿Debería hacerlo? ¿A la malvada fábrica de trenes? ¿Ahí es a donde vamos? ¿Dónde brilla? ¿Sé dónde es eso? ¿Aquí es el momento de aquí? ¿Ahí es a donde vamos? ¡Ah! ¡Solas! Ahora estamos en la calle de suscribir. ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿No vas solo a la única fábrica a las 3:80 horas? Para ustedes, hombres, aterrizamos en la fábrica. Vamos, vale la pena, ¿cierto? Hombre, nuestra batería también está baja. Tenemos que apurarnos. Tenemos que ir a este museo ahora mismo. Tomas el ferry del tren. Todos sobre Toniki. Todos están ahí con los músicos. ¿Qué?